Next video, the 9-foot tall guillotine by Andrea. Holy First off, this thing is badass. Second, amazing production skills going on in the beginning of this video. Holy cow. Primero lo primero, no soy responsable de las lesiones o decapitaciones que pueda enfrentar si construye una guillotina. Muy bien, ahora continuemos. La escena de apertura fue una maravilla para filmar y toda la familia de Bárbara participó en ella. La parte más grande fue tomada por Bárbara, quien apoyó mi locura para construir una guillotina y también hizo increíbles disfraces y maquillaje para esta ocasión. Lo construí investigando en el internet y encontré muchos diseños que decidí usar y crear el mío único. Les dejo una página que encontré más útil en la descripción. Use uniones sencillas con tornillos y las uniones de bolsillo para poder desarmarlo fácilmente más tarde. Es una construcción simple pero muy resistente debido a las abrazaderas transversales. La pieza que tiene el cuchillo es hecha de la pieza central y los lados en cada lado formando una ranura que se desliza sobre los rieles de los postes. El cuchillo está hecho de MDF de 6 milímetros y está pintado con aerosol de color plateado. Luego puse la cinta en el borde biselado y rocié un poco de la pintura negra para imitar la hoja de metal. Parece bastante convincente y muchas personas lo tocaron para comprobar si era metal. Las poleas son hechas de madera gruesa de 1 pulgada y la madera contrachapada es de 6 milímetros. La colocación de estos es un poco diferente a cualquiera de los sistemas de poleas que he visto en la guillotina. Tuve que hacer algunos espaciadores para alinearlos con la abertura de la construcción superior. Lo más importante fue hacer que fuera seguro, y eso lo hice instalando algunas paradas de profundidad que desactivan la cuchilla que pasa por la luneta. El candado y la herrería se agregaron para darle más estética. El gancho para colgar la ropa está boca abajo y sirve para sujetar la cuerda para mantener la hoja levantada. Después la guillotina fue desarmada y los pedazos usé para otros proyectos.
No pude hacer videos el mes pasado porque se rompió mi lente de cámara, así que tengo que pedir uno nuevo para continuar mis videos. El costo es bastante alto y realmente apreciaría si pueden ayudarme. Pueden hacerlo apoyándome en Patreon o haciendo un depósito a mi cuenta de PayPal. Voy a poner un enlace en la descripción. Muchas gracias y gracias a mis Patreons actuales.